Feliz domingo para todos. Una semana después del domingo de Pentecostés, la gran celebración que tuvimos la semana pasada, la Iglesia nos invita a contemplar el misterio de Dios mismo. El Espíritu Santo trae a nuestra vida no solamente el conocimiento de quién es Dios, sino la experiencia de su vida en nosotros. Eso es lo que nos recuerda la segunda lectura del día de hoy, tomada del capítulo octavo de la Carta a los Romanos. Nos dice San Pablo que el Espíritu Santo, orando en nosotros, nos permite llamar a Dios Padre. No es solamente utilizar una palabra, es descubrirnos hijos suyos, es descubrir que su vida es también nuestra vida. Así que el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento y en cierto sentido a la experiencia del ser mismo de Dios. Cristo Jesús, el Hijo enviado por el Padre, nos ha contado también y nos ha mostrado a este Padre Celestial. No debemos olvidar la conversación que Él tiene con uno de sus discípulos, con Felipe, allá en el contexto de la última cena. Le dice Cristo a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. De modo que en la vida, en el rostro, en las palabras de Jesucristo, en la acción, en la unción, en la presencia del Espíritu, nosotros sabemos de Dios. Nosotros hemos recibido noticia de quién es Él. Hemos llegado a conocerle, hemos llegado a percibir, hemos llegado a descubrir su vida en nosotros. Eso es lo que celebramos en el domingo de la Santísima Trinidad. No es un Dios lejano que quede únicamente para los que son capaces de grandes especulaciones filosóficas y unos nombres teológicos tal vez muy complicados. No, eso no es lo más importante de esta celebración. Lo más importante, lo más bello, es ver que enviando a su Hijo y regalándonos el don del Espíritu Santo, Papá Dios nos ha permitido conocerle. Dios no es ya un extraño para nosotros. La vida divina no es algo alejado. Los griegos tenían su Olimpo, un monte en el que se supone que vivían los dioses. Ellos tenían el Olimpo, allá en lo lejos. Es otra realidad, es algo distante. Aristóteles hablaba de Dios como pensamiento que solo se puede pensar a sí mismo, porque sería indigno de Dios tener un pensamiento distinto de Él mismo. Esa especie de Dios encapsulado, esa especie de Dios atrapado en sí mismo, no es nuestro Dios. Nuestro Dios, como diría hermosamente el Papa Francisco, nuestro Dios es un Dios en salida, es un Dios que se deja conocer, es un Dios que se da a conocer. Nuestro Dios está desnudo en la cruz. Nuestro Dios se entrega con pureza y se entrega con absoluta generosidad. Dios no se da a pedazos. Dios se regala, Dios se concede en el don del Espíritu. Esa certeza de la presencia divina es la enseñanza más hermosa de la fiesta de la Santísima Trinidad.